Querida Jackie, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, en Cuenca se va a vivir una noche de tangos, algo maravilloso, y para eso nos acompaña el arquitecto Claudio Ullauri y Fernanda también. Claudio da clases de tango y Fernanda pues ha estado practicando ya muchísimo y son amantes al tango. Así que bienvenidos, qué gusto tenerles en este es tu casa, mi querido Claudio. Coméntenos un poquito de este espectáculo que vamos a tener aquí en Cuenca. Muchas gracias, Gaby. Para nosotros es un honor el venir a invitar a la ciudadanía a una noche extraordinaria de tango. Tango que se va a realizar mañana, miércoles 25 de mayo, en la Casa Patrimonial de la Lira. La entrada es gratuita. Va a haber música en vivo con Felipe Albornoz. Se van a presentar tres academias que dan tango en la ciudad y el grupo de tango y milonga, que es nuestro grupo. Yo daba clases, últimamente no estoy dando clases, y la idea es fomentar el tango en Cuenca. A mí me gusta mucho porque, por ejemplo, ustedes ya están practicando 6 años ya el tango, y la verdad no se ha conocido mucho en la ciudad, pero ahora está en auge. Ahora ustedes quieren fomentar también para que más personas se puedan unir a esta noche de tangos. Así es, la idea es fomentar el tango en Cuenca, el baile de tango. Muchas veces las personas cuando oyen el baile del tango dicen sumamente difícil, porque hay dos tipos de tango, esto es necesario aclarar. El un tango es el show, el de escenario, el que pasan unos jóvenes y bailan, hacen piruetas, es perfecto. Pero el tango de salón, el tango sociable es totalmente diferente. Para bailar y disfrutar, ¿no? Con más personas. Es impresionante cómo puede disfrutar usted con el tango. Entonces, en Cuenca hay tres academias prestigiosas que incluso se van a presentar el día de mañana y luego van a dar clases gratuitas en la Lira. La idea es, los últimos jueves de cada mes vamos a tener una actividad de tango en esta casa extraordinaria, patrimonial, la Lira, que pocas personas le conocen, tiene una pista de 100 metros cuadrados. Entonces, van a dar allí clases en los últimos jueves de mes, de 6 a 7, y de 7 en adelante hay la milonga. Permítame explicar lo que claro es la milonga. Que sí. La milonga es el lugar donde los tangueros vamos a bailar. Y pueden bailar en la pista 15 parejas, y hay un ritual, que es el baile milonguero que se sigue en círculo antihorario, es decir, diferente a las manecillas del reloj, sin tropezarse. Lo importante de este baile es la armonía, cómo funciona la pareja. Me encanta, y también nos acompaña Fernanda porque ella está en clases de tango y yo leía que el tango es un baile antiestrés, que le relaja totalmente. Fernandita, coméntanos, bienvenida. ¿Cómo se siente usted al disfrutar bailar el tango? Gracias, Gaby. En realidad para mí el poder ingresar al grupo que fundó Claudio, que es Tango y Milonga, constituyó una terapia muy grande, tanto emocional como físicamente. Desde niña siempre he sentido y me ha encantado el tema del tango y el ver bailar, como decía Claudio, el tango ese de exhibición, que es precioso, pero siempre decía, es muy complicado, Pero en realidad empecé las clases y fue una experiencia maravillosa y invitaría a todas las personas que tengan la afición de este ritmo, de esta música, que lo hagan, que se animen y que es una experiencia maravillosa. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece, mi querido Claudio, mi querida Fernandita, que pasen a la pista que tenemos de aquí en Esta es tu casa y nos muestren un poquito de lo que vamos a tener el día de mañana? Mucho gracias, gusto. Gabriel. La pista es suya. Sí tiene la música que le demos, ¿no?